La Autoridad Migratoria Nacional presentó este día la política migratoria. Dicha política es el conjunto de normas, instituciones, procedimientos, programas, planes, presupuestos y acciones que el Estado de Guatemala destina para atender el derecho a migrar de las personas. El objetivo de la política migratoria es garantizar la atención integral de todas las personas migrantes, principalmente los que se encuentran en situación de vulnerabilidad, asegurando la protección de sus derechos humanos, una integración o reintegración sostenible en las comunidades de acogida, una gestión migratoria efectiva y la vinculación de la migración internacional en el desarrollo local y nacional, con la intervención coordinada de todas las instituciones vinculadas. Quiero subrayar que esta política también está alineada sobre los marcos internacionales y regionales con los cuales se comprometió Guatemala. Es imperativo que los países establezcamos políticas migratorias que promuevan valores fundamentales como la justicia, la inclusión y el respeto a los derechos humanos. La importancia de contar con una política migratoria dentro del ámbito internacional no puede subestimarse. La ejecución de la política migratoria estará a cargo del IGM en conjunto con sus subdirecciones. Además, coordinará con instituciones del Estado las acciones de la referida política según su mandato y competencia. Continuamos conociendo